Primero que todo, quiero agradecer la invitación, de María y de quienes también están a cargo de llevar estas charlas semana a semana. Y para mí es un agrado también tratar de mostrarle un poco de mi país, de Chile, desde un punto de vista obviamente geológico, aquí a ustedes que están acá en la Universidad de Barcelona. Bueno, como bien dijo María, esta investigación que les voy a mostrar a continuación fue parte de mi tesis doctoral que defendí el año pasado. Y los resultados de esta investigación se las voy a mostrar en dos partes principales. Una, un paper que se publicó ya hace 4 años atrás, 2018, y un paper que actualmente está en proceso de redacción. Entonces, a modo de contexto tectónico regional, la zona oeste de occidental de Sudamérica es un margen activo en donde tenemos la interacción de dos placas que son las más representativas de este margen, que es la placa de Nazca, la cual subduce debajo de la placa continental como sudamericana. La tasa de convergencia de velocidad de estas placas es aproximadamente 6 a 7 centímetros por año. Bueno, Chile es muy famoso porque es uno de los países más sísmicos del mundo y bueno, esta interacción lleva a que se produzca deformación en la placa continental. Por lo general, la placa continental baja, un gran acoplamiento, realmente la roca no da más, se fractura, se genera un terremoto y el levantamiento del lecho oceánico, el cual genera tsunami. Entonces, en Chile estamos muy propensos a sufrir grandes terremotos tsunamigénicos de vez en cuando. Saliéndonos un poco de lo que es Chile y saltándonos en lo que es el norte grande de Chile, en la parte costera del Antártico, de los Andes centrales, nos encontramos con ciertos rasgos geomorfológicos de primer orden. El rasgo más importante corresponde al gran acantilado costero, el cual tiene aproximadamente 1.000 metros de altitud en promedio en esta zona que está viendo con estas plantas rojas. Este rasgo geomorfológico por lo general es conspicuo, está bien evidenciado a lo largo de la costa, pero a la latitud de los 23 grados sur, este rasgo geomorfológico de primer orden es interrumpido por lo que es considerado una anomalía morfoestructural, la cual corresponde a la península de Mejillones, la cual, como pueden ver, interrumpe la continuidad norte-sur de la línea costal y se encuentra muy cercana con respecto al resto de la costa a la fosa tectónica. Este tipo de grandes rasgos geomorfológicos costeros en el norte de Chile se han tratado de vincular con una serie de estudios a los procesos y mecanismos que ocurren en el contacto de placas, en el slab, en donde se ha tratado de relacionar la posición de estos rasgos con ciertos cambios en la mecánica y en la física que podría estar ocurriendo en las zonas endógenas del contacto de estas placas. Bueno, y no solamente en Chile, sino que también en otras partes del mundo. Entonces, el relieve de la costa del norte de Chile vendría siendo una consecuencia de primer orden de la interacción de las placas tectónicas, la cual obviamente ha generado deformación vertical a lo largo de millones de años. Pero también se observa y se sigue observando deformación vertical producida por la interacción de estas placas en tiempos históricos a través de registros de instrumentación geodésica. Entonces tenemos evidencias de escala de millones de años y tenemos evidencias a escala históricas. Pero la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo ha sido esta deformación a escalas de tiempo intermedio? Cuando acá me refiero a tiempo intermedio, hablamos de miles a cientos de miles de años, que al menos en la costa del norte de Chile no ha sido muy bien estudiado. Entonces, los estudios que tenemos para escalas de cientos de miles de años con respecto a la deformación vertical en la costa del norte de Chile abarcan desde los últimos 3 millones de años. Por ejemplo, las tasas de alzamiento para los últimos 3 millones de años en la costa del norte de Chile se encuentran en los rangos entre 0,06 y 0,34 metros por kilo ancho. Para la península Mejillones, las tasas de alzamiento se encuentran dentro de este rango para esta escala de tiempo. Ahora sí, si la. No sé si puedo. Está bien.
Si acotamos esta ventana y nos enfocamos en los últimos 330.000 años, podemos ver, darnos cuenta de que las tasas de alzamiento para la costa del norte de Chile se mantienen relativamente dentro del rango para los últimos 3 millones de años. Pero para la península de Mejillones, estas tasas de alzamiento parecen ser más rápidas con respecto a esta escala de tiempo que es mayor. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿podría estar ocurriendo una aceleración del alzamiento en la península de Mejillones con respecto al resto de la costa del norte de Chile para escalas de tiempos más recientes, o sea, para el Cuaternario tardío? Bueno, en la península de Mejillones, en tiempos históricos, tenemos evidencias de alzamiento, la cual ha ocurrido preferentemente durante el periodo cosísmico de un ciclo sísmico. Por ejemplo, un terremoto que ocurrió en 1995 en Antofagasta, que fue de magnitud 8, generó un alzamiento de hasta 0,6 metros. Y el terremoto de 2007, que fue de magnitud 7,7, el terremoto de Tocopilla, generó un alzamiento máximo de 0,35 a 0,40 metros de altura. Bueno, esto lo vamos a ver con detalle más adelante, de cómo el ciclo sísmico estaría influyendo en estas tasas de deformación vertical. Bueno, a modo de marco ya a escala del área de estudio que vendría siendo la península de Mejillones, tenemos que la península de Mejillones es simétrica, y cuando me refiero a simétrica me refiero al punto de vista geomorfológico, que tiene dos bahías, una que se abre hacia el norte y otra que se abre hacia el sur. En Chile, por lo general, encontrar bahías que se abren hacia el sur es muy raro, pero la península de Mejillones lo tiene. Entonces, debido a esto, adquiere esta forma, así que podemos decir que es bien simétrica. Lo otro importante son las estructuras presentes en la península de Mejillones. Está lleno de estructuras. La mayoría, por no decir casi todas, son fallas normales, algunas de las cuales se reportan como activas, pero estas fallas son parte de un sistema mayor que se conoce como el sistema de fallas de Atacama. Este sistema de fallas tiene una edad que son más o menos desde el Jurásico en adelante. Entonces, lo que se ha propuesto es que las fallas que están actualmente activas en el sector de la península mexicana serían fallas de estructuras heredadas, ¿ya? La geología de la península de Mejillones también es particular. Por ejemplo, tenemos una zona de altos topográficos en donde se exhuman rocas que tienen edades que van desde el Triásico al Jurásico, y tenemos una parte de topográficamente deprimida que corresponden a cuencas rellenas con sedimentos neógenos y pleistocenos. Las rocas que se encuentran en los altos topográficos, por ejemplo, en la parte sur tenemos rocas intrusivos, diorítico agáuros, con algunas franjas miloníticas, o sea, hay un grado de exhumación, pero los grados de exhumación más altos los tenemos en la parte norte, donde tenemos complejos metamórficos exhumados que tendrían edad en torno a, serían paleozoicas a triásicas, ¿ya? El complejo metamórfico Mejillones que tenemos acá en la zona del Morro Horst Mejillones. Desde el punto de vista morfotectónico, como dije anteriormente, tenemos una zona de altos topográficos y una zona de bajos topográficos que estarían limitados por estas fallas normales. Esta estructura, la más representativa y la más importante, es la falla Mejillones, en la cual hay varios estudios con los sismólogos que dicen que la falla es activa. Y en los altos topográficos, que vendrían siendo Horst y las zonas deprimidas, que vendrían siendo hemiglaves, tenemos una serie de rasgos geomorfológicos de segundo orden que denotan alzamiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el Horst Morro Mejillones tenemos una serie de terrazas de abrasión marina, labrada en roca, o sea, en el complejo metamórfico Mejillones y en la tonalita Morro Mejillones. Y en las cuencas, que vendría siendo la Pampa Mejillones, tenemos una serie de paleocordones litorales. Acá la terraza más vieja se ha reportado a una altura de 588 metros sobre el nivel del mar, con una edad en torno a 3 millones de años. Y acá el paleocordón litoral más alto está aproximadamente a 200 metros sobre el nivel del mar, con una edad en torno a 800.000 años. Ahí pueden ver algunas de las terrazas en el Horst Morro Mejillones. Una serie de, si ustedes estuvieran acá y lo pueden ver, hay una serie de escalones, son varios niveles. Y acá tenemos algunas trincheras y calicatas que se han hecho en algunos de estos paleocordones litorales. Acá, por lo general, se observan estas secuencias estratigráficas, en donde tenemos, por lo general, secuencias transgresivas, las cuales son sobreyacidas por secuencias regresivas, específicamente
este patrón de stick pattern, que vendría a ser un apilamiento de conglomerados coquináceos, corresponden a una secuencia de regresión forzada. O sea, esto quiere decirte que el nivel relativo del mar ha bajado muy rápido con respecto a la sedimentación. Estos paleocolores por lo general se encuentran erosionados y muchas veces es difícil poder datarlos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué la península de Mejillones es considerada una anomalía estructural? Bueno, por una parte, la península de Mejillones en tiempos históricos ha actuado como una barrera sísmica. Específicamente, el terremoto más representativo es el terremoto de 1877, que es el último gran terremoto que ocurrió en esta zona, que abarca desde el límite entre el norte de Chile y Perú, y en la parte norte de la península de Mejillones, un terremoto que, si bien no se sabe cuál fue la magnitud, se cree que fue en torno a un 8,8 magnitud en momento sísmico. Si se fijan en estas barritas que vendrían representando los largos de ruptura de cada uno de los terremotos que han ocurrido desde 1868 en adelante, pueden darse cuenta que acá se mantiene una zona en donde hay un límite tanto para los terremotos que se nuclean hacia en el norte y los terremotos que se nuclean hacia el sur. Y aquí corresponde efectivamente a la latitud de 23 grados sur, donde se encuentra la península de Mejillones. Entonces, al menos nosotros sabemos con evidencias claras, o no muy claras, al menos para el terremoto de 1977, pero para sí para el terremoto de 1995 y el terremoto de 2007, que estas rupturas terminaron en la península de Mejillones. Bueno, la península de Mejillones también es una complejidad geológica y estructural, ya tiene fallas heredadas que se han activado a lo largo del tiempo, dependiendo cómo está la distribución del campo de estrés. Hay evidencias morfoestratigráficas de alzamiento para el cuaternario, hay reportes de alzamiento ecosísmico y, como dije anteriormente, la península interrumpe la continuidad norte-sur de la línea de costa y es el rasgo subaéreo más cercano a la fosa tectónica en la costa del Norte Grande de Chile. Entonces, a partir de todos estos antecedentes que los acabamos de mostrar, podemos hacernos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo se relacionarían los rasgos geomorfológicos y estructurales presentes en la península Mejillones con la deformación que ocurre en la parte superior de la corteza? ¿Cuáles son los rasgos geomorfológicos expuestos en las partes subaéreas y submarinas que evidenciarían los procesos tectónicos que han afectado a esta zona en el norte de Chile? ¿Son los terremotos de subducción los mecanismos gatillantes de primer orden que contribuyen a la construcción del relieve costero? ¿Y de qué manera los procesos de subducción asociados con la generación de terremotos se vincularían con la formación cuaternaria que ha afectado a la península de Mejillones? Bueno, para poder empezar a responder estas preguntas, lo primero que hay que hacer es ver qué metodología vamos a usar dependiendo de lo que queremos buscar. Entonces, realizamos campañas, tanto barriendo la parte submarina, que sería la parte norte de la bahía Mejillones, y la parte subaérea, enfocándonos principalmente en el emigrado, tanto su parte emergida como su parte sumergida. Para tales efectos, realizamos tracks con perfilador de fondo acústico, realizamos más de 84 perfiles con batidos 1000 pies, ¿ya? Y batidos 1000, la diferencia entre uno y otro es que uno trabaja a 3,5 Hz y el otro trabaja a 12 kHz. La diferencia es que el de 3,5 kHz penetra un poquito más, aproximadamente 50 metros, a profundidad de máximas de 100 metros, pero tiene una resolución no muy buena. En cambio, a 12 kHz penetra un poquito menos, pero la resolución es mejor. Entonces ahí tratamos de complementar entre uno y otro. Y también hicimos campañas de GPS diferencial en donde tomamos alrededor de 41.000 puntos. A partir de estos datos, Generamos modelos de deviación digital. La deviación típica de estos modelos, para ver cuál era el error de la vertical, es en torno a 2 a 10 metros de error, siendo los 10 metros de error concentrados en la parte noroeste del REM, o sea, la parte submarina, y los rangos de error menos a 2 metros están en la parte de la Pampa Mejillones. O sea, los datos de la Pampa Mejillones son mucho más confiables que los datos que están en la parte noroeste de esta red. Y también utilizamos esta Wii de MATLAB, que es Terraceme, con la cual hicimos una serie de swap profiles a lo largo
a lo largo y ancho del área, de la RAM generada, para así poder identificar cambios en la pendiente o identificar también rasgos geomorfológicos que nos arrojaran estos perfiles. Y también como a nosotros nos interesaba mucho ver este último tiempo del cuaternario Carpio, que vendría siendo los últimos miles y decenas de miles de años, utilizamos el método de radiocarbono, porque en la península de Mejillones se han hecho muchas rotaciones, se han hecho rotaciones con núcleos homogénicos, se han hecho rotaciones con OSL y RSL, pero en las partes más altas. Entonces la parte baja, las partes topográficamente bajas de la península de Mejillones no estaban muy bien constreñidas con prácticamente ninguna edad. Entonces nos enfocamos en la parte costera de la península de Mejillones y para eso revisamos radiocarbono, datamos alrededor de 43 muestras a través de los métodos de LS y AMS. El 25% de estas muestras nos dieron edad infinita, ¿ya? Las cuales interpretamos como material retrabajado. Había una serie de especies que datamos, pero la más representativa es el Choromitilus cholus, en donde obviamente nos fijamos que fueran conchas bien preservadas, que mantuvieran las partes internas nacaradas, o sea, que no ha habido alteración. De estas 43 muestras, 3 fueron representativas, ya que la analizamos con detalles por encontrarse en posición de vida. O sea, más que posición de vida, encontramos las dos valvas juntas, ¿ya? Y eso nos baja la probabilidad de que haya sido un material retrabajado. Las llevamos al CEM, al microscopio electrónico, y nos dimos cuenta de que no tenían traza de disolución y tampoco tenían presencia de cristalización secundaria. Y datamos la parte interna y externa de la concha. Bueno, y este sería ya uno de los primeros resultados que es un paper que publicamos hace 4 años atrás en Earth and Planetary Science Letters, en donde mostramos evidencias morfoestratigráficas de alzamiento costero acelerado para el cuaternario tardío en la península de Mejillones y también reportamos los primeros depósitos de MIS-3 para el norte de Chile. Entonces, acá tienen un poco el contexto de la zona de estudio, que vendría siendo la parte norte de la península. Acá tienen los varios cordones litorales. Y acá yo remarco el MIS-11 y MIS-5, que son asignaciones que se hicieron en estudios previos. Entonces, como les dije anteriormente, nosotros nos enfocamos en la parte costera, porque nos interesaba mucho ver qué tan nuevo era lo que íbamos a encontrar, porque si se dan cuenta, MIS-5 son los últimos 125.000 años. MIS-11 vendrían siendo los últimos 400.000 años. Entonces queríamos ver si aquí podíamos encontrar MIS-5C, MIS-5A o algo más reciente. Entonces nos enfocamos en 3 zonas. La primera es esta, donde están los puntos C1 y C2, que es una zona bastante interesante, porque en esta zona la falla de Mejillones, el plano de la falla de Mejillones aflora. Entonces, ¿qué encontramos en este sector? Que el sector de Playa La Rinconada. Bueno, encontramos depósitos marinos correspondientes al neógeno, son limos y diatomitas y arenas finas, muy finas. Aquí se encuentran estratificadas y con una inclinación importante, aproximadamente 35 grados. Esa inclinación se da que está cerca de la falla. Entonces, como está cerca de la falla y son depósitos semiconsolidados, se genera un pliegue de arrastre, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración, para lo que voy a decir más, un poquito más slide más adelante. En discordancia angular sobre estos depósitos se encuentra este conglomerado bioclástico, ¿ya? Son un conglomerado coquináceo, sulfatado, semiconsolidado a consolidado. Y inmediatamente sobre este depósito, esta capa, tenemos depósitos aluviales. Lo bueno para nosotros en el momento en que fuimos a terreno es que este nivel se encuentra desplazado por la falla Mejillones, ¿ya? Tiene un offset vertical aproximado de 20 metros. Obviamente datamos tanto este nivel como este nivel y nos arrojaron edades de radiocarbono en torno a 40.000 años. A medida que nos alejamos de la falla de Mejillones en dirección hacia el este, los depósitos aluviales empiezan a disminuir su espesor y este nivel empieza a aumentar su espesor y empieza a aparecer una secuencia litoral, ¿ya? Con intercalaciones de conglomerados, gravillas y niveles de arenas con estratificación, con laminación y estratificación y estratificación
explosión cruzada y laminación cruzada. Sacamos muestras de todo este paquete, que son aproximadamente 6 metros de altura, para tratar estos radiocarbonos, y nos dieron edades que van en torno a los 34.000 hasta los 44.000 años. Esta secuencia la interpretamos como una secuencia transgresiva, ¿ya? Un poco más arriba, esta secuencia transgresiva empieza a interdigitarse con los depósitos aluviales, ¿ya? En donde nosotros interpretamos esto como depósitos supralitorales, y ya en el tope de la columna, empezando esta parte, nos encontramos 100% con depósitos aluviales compuestos angulosos y de tamaño ya boulders. Cuando nosotros vimos esta edad y vimos que eran, lo habíamos interpretado como una secuencia transgresiva, nosotros dijimos, oye, esto concuerda con uno de los MIS, ¿ya? De los estadios isotópicos marinos. Los estadios isotópicos marinos que se asignan con un número impar corresponden a periodos de máximo interglacial. Los MIS que se designan con un número par corresponden a periodos de máximo glacial. Entonces, nosotros dijimos, oye, aquí en este rango de edades hay un MIS, que vendría siendo el MIS 3, que vendría siendo un máximo interglacial, pero claro, no tan importante como el que tenemos actualmente y como que ocurrió durante 125.000 años. Lo complicado de esto era ver en qué posición estaba el nivel del mar, porque si se fijan, esto es una recopilación de Cidales de 2008, en donde tenemos un rango bastante amplio en donde podría haber estado a nivel del mar hace aproximadamente 40.000 años. Tenemos rangos que van desde los menos 100 metros hasta los menos 30 metros. Entonces es un rango bastante amplio y bastante complicado poder constreñir dónde está a nivel del mar en ese tiempo. Lo que sí, la mayoría de las curvas muestran una transgresión marina importante, de al menos 30 a 60 metros, dependiendo de la curva que consideremos. De todas estas curvas, nosotros generamos un modelo, pero utilizamos la de Picotal 2016 y la de Art of Al 2007, que justamente agarran el tope máximo y mínimo donde podría haber fluctuado estos cambios eustásticos. Otra zona que fuimos a ver fue la de C3, que está en la parte occidental de la península. Y acá también encontramos edades en torno a 37.000 y 40.000 años, a una altura de 12.5 metros. Estos depósitos y esta terracita que está acá la interpretamos como una reocupación, o sea, una terraza posiblemente vieja que fue reocupada durante el MIS 3. Y encontramos algo súper importante aquí en la base del estrato costero. Encontramos estos depósitos litorales que interpretamos como una paleoberma. Estaría alzada aproximadamente a 4,5 metros con respecto al nivel del mar. Lo interesante es que aquí tenemos la berma actual. ¿Ya? Entonces, si ven este esquema que está acá, tenemos la berma actual, y la berma actual debería ser coetánea a la terraza de abrasión marina actual, que se encontraría sumergida. Entonces dijimos, bueno, si aquí tenemos la berma actual, y aquí tenemos la terraza actual, que esta vendría se formaría cuando tenemos las tempestades, las tormentas o las altas mareas. Decimos, esta berma que está alzada, que está desconectada de la acción de las tormentas, ¿a qué terraza correspondería? Entonces, si fijan acá tenemos terrazas marinas que están alzadas en torno a 1.5 metros. Entonces dijimos, es probable que esta berma sea coetánea a esta terraza. Sacamos muestras para datar, y nos dieron edades en torno a edades recientes, históricas. Entonces dijimos, históricamente, ¿qué evento podría habernos alzado esta berma? Y el único que se nos podía aproximar era el terremoto de 1877, que fue de magnitud 8.8. Entonces esto podría ser una evidencia, una posible evidencia, de que la ruptura del terremoto de 1877 paró debajo de la península Mejión, al menos su parte norte. Otra de las zonas que vimos es la de Playa Grande, y observamos cosas parecidas, una serie de escalones, de palos, carpes costeros. En el tope a 22 metros de altura tenemos edades de 36.000 y 39.000 años. Pero lo interesante fue este escarpe que se encuentra aproximadamente a 7 metros sobre el nivel del mar, en donde en la parte más,
más basal de la cara expuesta, nos dio una edad en torno a 4.300 años, y en la parte más superior, edad en torno a 3.700 años, por lo que son edades cronológicamente consistentes, aunque son dos, pero al menos tiene una secuencia estratigráfica. Esto lo interpretamos como depósitos litorales que se encuentran alzados. Bueno, y a partir de todo esto realizamos modelos geométricos conceptuales a escala, ya posicionamos cómo estas líneas que están acá, en la 1 vendría siendo donde está el nivel del mar, en la 3, la 2 vendría siendo donde está el nivel del mar actual, el 1 está el nivel del mar en el 3. Proyectamos la pendiente de la superficie de la Pampa Mejillones, la cual no está nulamente erosionada porque los paredes botones están bien preservados, y proyectamos la superficie del talud continental, que la cual consideramos que no debe tener mayor grado de erosión. Entonces, en base a esto, empezamos a ver cómo ha sido la historia del lanzamiento a partir de los 125.000 años, que corresponde al periodo del Mi5E, en donde, según trabajos anteriores, habría estado ubicado a esta altura. Aquí hicimos como una inversión, empezamos como habría estado antes, pero siempre con respecto al nivel del mar actual, ¿ya? Esto es siempre con respecto al nivel del mar actual, y fuimos moviendo el bloque, ¿ya? Entonces, consideramos la curva de Picot Arc, ¿ya? La de Arc también la consideramos en este paper, pero no se la voy a mostrar, le voy a mostrar la que nos resultó bien, ¿ya? Porque con la otra no nos resultó, ¿ya? Entonces, tenemos que entre 125.000 y 70.000 años el nivel del mar baja, ya se posiciona aproximadamente a menos 70 metros, y después se genera esta transgresión que era la que ocurrió durante el Mistés. Entonces, cuando se produce esta transgresión marina, se genera una secuencia estratigráfica que sería transgresiva. Esto a tasas de alzamiento del orden aproximadamente de 0.07 metros por kilo año. Después, entre 44.000 y 20.000 años, tenemos que el nivel del mar empieza a bajar, ya porque llegamos al Mis 2, en donde el nivel del mar estuvo posicionado de 120 a 130 metros bajo el nivel del mar actual. Acá esta secuencia transgresiva queda expuesta. Y cuando empieza a aumentar el nivel del mar, a partir de los 20.000 años hasta la actualidad, empezamos a generar erosión de esta unidad, que sería la formación de la portada, que les mencionaba en la foto anterior, que eran limos y diatomitas, y se genera una nueva secuencia transgresiva, que vendría estando representada en amarillo, y una secuencia de alto estadio, que vendría siendo esta de color verde, que sería Holoceno. Entonces, si se dan cuenta, la unidad transgresiva correspondiente al Mistrés fue erosionada cuando el nivel del mar fue subiendo, esto sumado a tasas de alzamiento de 1.14 metros por kilo año, y nos quedó ahí un cachito de Mistrés que quería mostrar en la foto anteriormente, que quedó ahí encajado en la formación de la portada. Entonces, tenemos que pasamos de un periodo con bajas tasas de alzamiento, y en torno a los 44.000 años en adelante tenemos estas tasas de alzamiento que son muy rápidas. Entonces, dijimos, las curvas de nivel de Picot Arc se ajustan bien a dónde está la posición actual de la costa, dónde está la posición actual de donde debería estar el Mi 2, pero quisimos corroborar cómo podría haber sido el nivel del mar a la latitud de la península Mejillones. Entonces aquí tenemos esta curva de nivel del mar que me la facilitó Evan Wowan por comunicación oral, en donde ustedes pueden ver que aquí tenemos un pic de un aumento relativo del nivel del mar transgresivo, con un pic que ocurre aproximadamente entre 40.000 y 45.000 años, y el pic estaría aproximadamente a menos 30 metros bajo el nivel del mar actual, que concuerda muy bien con lo que propone Picot al 2016. Entonces, ahí ya tenemos una ventana bastante amplia para los últimos 40.000 años. Pero la pregunta que nos hacíamos nosotros, ¿habrá alguna relación entre este alzamiento que ocurre a largo plazo y el alzamiento que ocurre en el corto plazo que estaría vinculada a terremotos de subducción? Bueno, tenemos tres estaciones que son del Centro Sismológico Nacional, están a cargo del Departamento de Física de la Universidad de Chile y de la ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior. Y tenemos estas tres estaciones que son permanentes,
generan series de tiempos continuos. Quizás tenemos hasta la MSLA, que está más alejada de la fosa tectónica, tenemos la JGRM, que está más próxima a la costa. Entonces, nosotros queríamos ver cómo había sido de partida el alzamiento cosmológico durante el terremoto Tocopilla, que fue un terremoto de magnitud 7.7, que ocurrió en el año 2007, y cómo había sido la recuperación, ya, cómo había sido el intersísmico, si esto se había empezado a recuperar, cuánto había sido la tasa de subsidencia intersísmica, si se había mantenido estático o si había empezado a haber alzamiento intersísmico. Entonces, en las tres estaciones, al menos en la componente norte y este de las series de tiempo, observamos que el desplazamiento horizontal que generó el terremoto fue recuperado en torno a 4 años, a 5 años después de pasado el terremoto. Pero con el alzamiento, porque el terremoto de Tocopilla alzó toda esta zona, por ejemplo, aquí en esta estación alzó del orden de 27 centímetros, en Mejillones alzó del orden de 35 centímetros, etcétera. Si se dan cuenta, hay un cosísmico, ya hay un leve alzamiento cosísmico, acá también se puede ver muy bien, pero posterior a ese, que es en torno al año 2010 en adelante, al menos en esta estación, no se logra ver muy bien si hay subsidencia o alzamiento. Ahí hicimos regresiones lineales, ya considerando obviamente los errores de cada serie de tiempo, y nos dan en torno a cero. En la APME nos da que podría haber, según la regresión lineal, una leve subsidencia de menos 1.31 y más en JGR, más cercano a la fosa tectónica, la subsidencia sería, la velocidad de subsidencia intersísmica sería un poco mayor, ¿ya? Igual hay errores asociados, pero interpretamos de que las tasas de recuperación intersísmica son un poco lentas si las comparamos con otras zonas. Esto llega hasta el 2016, ¿ya? Aquí queremos, esto ya es extra paper, ya esto no está en el paper, pero quería ver cómo había sido, cómo continúa la serie de tiempo del 2016 en adelante. Si se dan cuenta, se ha mantenido casi estable, ya no se puede decir mucho. Por ejemplo, el terremoto de Yapel, que fue un 8.4, que ocurrió en el año 2015, se logra ver que hay una recuperación intersísmica ya. Pero aquí no mucho, y un 7.7, que es algo muy chico. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con tasas de recuperación intersísmica, como es para un ciclo sísmico completo, para el terremoto del Maule de 2010, que fue un 8.8, y el de 1835, que se cree que fue el predecesor del terremoto, la tasa de recuperación intersísmica en torno a 10 milímetros por año, que es mucho más veloz que al menos las que se observan con respecto al terremoto de Tocopilla. Entonces, permiso, proponemos que el alzamiento que se observa acelerado para los últimos 40.000 años tendría una relación con la ocurrencia de terremotos de subducción. Terremotos de subducción como los de, nosotros decimos los tipo Tocopilla, ¿por qué? Porque son terremotos que ocurren en la zona profunda del SLAT, y terremotos tsunamigénicos como el de 1867, que ocurren en la parte superficial del SLAT. Entonces, ambos terremotos creemos que si se nuclean en la parte norte, terminan en la parte norte de la península de Mejillones y generan alzamiento cosmológico. Tanto los de tipo Tocopilla, que son más profundos, con los 1837, que son más superficiales. Tratamos de hacer un juego de cuánto había sido cuánto sería la deformación permanente que quedaría en cada uno de estos terremotos si consideramos una ventana de 40.000 años. Esto igual hay que ser cautos con esto porque estas tasas de recurrencia no están muy bien constreñidas, ¿ya? Entonces es un poco para ver cómo sería. Entonces, considerando estas tasas de recurrencia, nos da que la deformación permanente vertical para la península de Mejillones en los últimos 40.000 años sería en torno del 25 al 31%. Podría ser menor. Y también acá no estamos considerando grandes terremotos, y cuando me refiero a grandes, me refiero a terremotos mayores a 9, ¿ya? Ahí claramente bajaría esas tasas de porcentaje. Entonces, esta es la segunda parte, este es un manuscrito que está en proceso y espero terminarlo luego porque mis coautores me están ahí con el látigo apurando. Pero ya está bien avanzado, pero me faltan algunos detalles que arreglar. Entonces, aquí les voy a mostrar la arquitectura, extensión cortical y colapso de una plataforma marina alzada aceleradamente
En un margen continental activo durante el cuaternario. Obviamente en la península mexicana. Entonces, uno de los rasgos importantes locales de la península mexicana es el escarpe de las fallas mexicanas. Este escarpe geomorfológicamente es bien bonito porque en la parte sur tiene una altura aproximada de 7 metros. Pero en la parte norte, obviamente acumulado en la vertical, tiene alturas que sobrepasan los 400 metros, la cara del escarpe. Entonces, se ve cómo de sur a norte aumenta el desplazamiento vertical acumulado del escarpe asociado a la falla Mejillones. Acá tenemos la densidad de probabilidad de las diferentes pendientes que se encuentran en la cara del escarpe. Y si se dan cuenta, en algunas zonas hay concentraciones más altas con respecto a otras. A nosotros nos llamó la atención esta concentración, pero después nos dimos cuenta que esta concentración de pendientes de homogénea estaba asociada con esta rampa de relevo, ¿ya? Que sería habría sido una zona antigua en donde habían dos segmentos separados de esta homogénea. Ahí yo no está dibujado, no está esquematizado, pero aquí está conectado, ¿ya? Esto es importante lo que les digo acá porque más adelante nos va a servir para hilar algo que va más. Lo otro también que observamos es que de sur a norte, la pendiente promedio de la cara de escarpe también aumenta gradualmente. Entonces, eso podría estar indicando que la parte sur no es muy activa, entonces la erosión, las tasas de erosión le ganan a la tasa de desplazamiento vertical, y quizás en la parte norte la erosión no es tan efectiva, porque claro, las tasas de desplazamiento vertical le ganan a las tasas de erosión. Entonces, dijimos, si efectivamente la falla Mejillones tiene un mayor desplazamiento hacia el norte, eso debería verse reflejado en los paleocordones que están ubicados en la Pampa Mejillones, en el Inigrave en Pampa Mejillones. Entonces dividimos esta zona para hacer más fácil el análisis, la dividimos en cuatro zonas, la zona sur, centro sur, norte, norte, centro norte y norte. ¿Ya? Como estamos viendo una serie de paleocordones en cada una de estas cuatro zonas, íbamos a tener desplazamientos verticales mínimos, desplazamientos verticales acumulados máximos. Entonces vimos que deberíamos considerar el promedio, ¿ya? Porque obviamente estábamos viendo que había una tendencia que de sur a norte aumentaba el basculamiento de los paleocordones. ¿Basculados por quién? Por la acción de la falla Mejillones, ¿ya? Estos están basculados hacia la falla Mejillones. Y dijimos, mira, sí, parece haber una tendencia al aumento del basculamiento de los cordones, pero consideramos el vertical offset acumulado promedio, ¿ya? Si se fijan en el promedio, hay un aumento del offset vertical acumulado. ¿Cómo determinamos este offset vertical acumulado? Bueno, estos puntos rojos fueron determinantes. ¿Por qué? Porque estos puntos rojos los consideramos como la zona o el límite entre paleocordones basculados y paleocordones no basculados. Aquí se observan muy bien los que están más cercanos a la costa. Los paleocordones que están relativamente sin deformación y de repente los paleocordones empiezan a deformarse. Entonces, interpretamos esto como una zona, como un límite para la Pampa Mejillones, entre una zona que está basculando, que está siendo deformada por el efecto del movimiento de las Mejillones, y una zona que no. Entonces, el desplazamiento vertical acumulado, obviamente, lo consideramos desde acá y lo proyectamos hacia la falla Mejillones de forma horizontal y obtuvimos el desplazamiento vertical. Entonces, hay una coherencia entre lo que se observa en el escarpe de las falla Mejillones y lo que se observa de sur a norte con el basculamiento de los paleocordones litorales. Entonces, este esquema vendría siendo como un resumen de lo que acabamos de ver en las dos slides anteriores. Entonces, esta línea azul representa la altura máxima del escarpe de la falla Mejillones. Esta línea negra, que es bien sinuosa, representa los abanicos aluviales que están en el pie del escarpe. Esta línea roja representa el punto topográfico más bajo de cada paleocordón litoral. Y esta línea segmentada representa el límite de la zona basculada y no basculada. Entonces, esta zona achurada en rojo, o rojo transparente, vendría siendo el offset vertical acumulado por la falla Mejillones desde el Pleistoceno medio en adelante. ¿Ok? Estas franjas que están en amarillo
representa la zona en donde se encuentra esta rampa de relevos que les mencioné recién. Y coincidentemente, en el punto topográficamente más bajo para el algodón, hay un offset bien marcado que concuerda con esta rampa de relevo. Entonces, quizá esta rampa de relevo está sirviendo como una especie de traspaso de una zona en que desliza verticalmente un poquito y una zona que desliza verticalmente más. Ya. Lo que no les mencioné anteriormente, esta zona que está de aquí para allá es zona confiable y de aquí para allá los datos no son muy confiables. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito. Porque si se dan cuenta, aquí los paleocordones litorales son aproximadamente este-oeste. Pero a medida que nos vamos acercando, el espaciamiento entre cada uno de ellos no es demasiado a la escala de trabajo. Pero a medida que nos aproximamos al norte, cada vez más al norte, los paleocordones litorales se van deflectando cada vez más y más y más hacia el norte y el espaciamiento va aumentando cada vez más, más y más. Nosotros interpretamos eso como un posible efecto de que acá el desplazamiento vertical de las geomejillones es mucho más importante que en la parte del sur. Y por eso no podemos confiar mucho aquí en los datos porque tenemos la deflexión. Esto está visto desde la latitud. Entonces aquí el paleocordón no está a la misma latitud. Interesante es ver, tenemos la deformación superficial, pero ¿cómo podría ser la geometría de la falla en profundidad? Es un dato relevante. Bueno, de acuerdo a la geometría de las unidades de superficie, y si consideramos de que la falla de Mejillones podría ser una falla eléctrica, el detachment de la falla debería estar aproximadamente entre 10 y 11 kilómetros de profundidad. El problema es que a veces se comete el error de que uno dice, ah, tiene un anticlinal de rollover, tiene este pliegue de roto, ya tiene eléctrico. Pero esta geometría también puede aparecer si tenemos una falla planar. Con la diferencia que para que esto ocurra, el deslizamiento a lo ancho del plano de falla tiene que ser no homogéneo. Si tenemos esto, fácilmente podemos tener esto. Entonces ahí queda como, ¿será, no será? Queda a modo de discusión. Y lo interesante es que yo le acabo de decir que al menos para el cuaternario tardío, la parte norte de la península, de la falla Mejillón estaría deslizando más que la parte sur. Pero en este trabajo que es de Azuay et al., que actualmente está sometido, ocurrió al revés en tiempos del Triásico, en el periodo Triásico al Jurásico. En base a evidencias de perfiles tomográficos y relacionando la evidencia tomográfica con la geología de superficie, Azuay et al. Se dan cuenta de que la formación La Negra, que es una unidad volcanoclástica del Jurásico, tiene mayor potencia en la parte sur con respecto a la parte norte. Eso quiere decir de que interpretamos que el deslizamiento de la falla Mejillones durante el Jurásico fue mayor en su parte sur que en su parte norte. Entonces, como son estructuras heredadas, quizás el movimiento, la actividad de la falla va variando dependiendo de cómo se distribuye el campo de estrés. Es quizás una idea de cómo podría estar funcionando esta estructura heredada. Hablé mucho de la parte emergida, subaérea, y ahora nos vamos a enfocar en la parte sumergida. ¿Por qué? Porque tenemos un gap de información para los últimos 20.000 años, porque el nivel del mar, o sea, entre los últimos 20.000 y 7.000 años, cuando toda esta parte estaba emergida y el nivel de la línea de costa estaba aproximadamente en esta zona. Entonces queríamos saber si de alguna forma pudimos identificar que había alzamiento que podría haberse registrado en el fondo marino. Bueno, acá lo que ven en colores, ya, que estoy haciendo una DEM, corresponde a la extensión de la plataforma labrada durante el último máximo glacial, o sea, hace 20.000 años atrás, ¿ya? Esta plataforma se labra y mucha gente a veces dice, no, las plataformas se labran en los máximos interglaciales, ¿no? También se pueden, dependiendo de la unidad y del material de la roca o de la unidad geológica, pueden labrarse plataformas durante máximos glaciales. Entonces, la identificamos. ¿Y cómo la identificamos? Bueno, a partir de los perfiles con el sub-bottom profile, ¿ya? Y nos dimos cuenta de que aquí, en esta capa estratificada, esta unidad estratificada, que está deformada, bueno, eso corresponde a los depósitos de la formación de La Portada, esos que están cerca de la falla, que tenían este pliegue de arrastre. Nosotros interpretamos y lo asociamos a que es la misma unidad. Entonces, acá no se ve muy bien por la resolución de la imagen en la diapositiva, pero aquí se logra identificar la plataforma
y se observa su inner edge. Nosotros interpretamos el inner edge como la zona en donde estaba hace 20.000 años el nivel cero del mar. Entonces observamos un cambio en la superficie de esta superficie erosionada, ¿ya? Y eso lo asociamos al inner edge. Entonces cuando vemos estos puntos que están representados acá, a lo largo del inner edge, nos damos cuenta de que la profundidad del inner edge no varía mucho, ya está en torno a los 107, 108 metros bajo el nivel del mar, pero en esta zona el inner edge baja abruptamente, o sea, abruptamente para los metros, son 15 metros, baja 8 metros aproximadamente, pero la pregunta es por qué aquí estaba tan bien, prácticamente a la misma profundidad aquí baja. Entonces, esta baja en la batimetría del inner edge la asociamos a un efecto de la falla Mejillones. Entonces, acá en esta zona, en este cachito sur de la plataforma, estaría basculada hacia la falla Mejillones. Entonces lo interpretamos como una superficie basculada. Entonces, la línea segmentada, esta que mencionamos recién en la pampa, que era el límite entre la zona basculada y basculada, la proyectamos al upturn, y concuerda más o menos por donde estaría el tip point norte de la falla Mejillones. Entonces, a partir de todos estos datos, tanto subaéreo como submarino, generamos un gráfico para ver cómo ha sido la historia del alzamiento para los últimos 800.000 años. ¿Ya? Entonces, cuando tomamos la ventana de tiempo para los últimos 800.000 años, vemos que las tasas de alzamiento son en torno a 0,23 metros por kilo año, que es lo que la mayoría de los investigadores y trabajos están de acuerdo. Pero cuando desmenuzamos esta gran ventana de tiempo en ventanas de tiempo cada vez más pequeñas, nos damos cuenta que al principio de esta ventana las tasas de alzamiento bajan considerablemente su velocidad, un orden de magnitud por lo menos, y a medida que nos vamos acercando en el tiempo, estas empiezan a aumentar prácticamente exponencialmente. Considerando los paleocordones litorales, hicimos lo mismo con edades obtenidas por nuestro trabajo, el trabajo que están a punto también de ser publicados, y trabajos anteriores, nos dimos cuenta de que también ocurría algo parecido con el deslizamiento vertical de la falla Mejillones. ¿Ya? Acá hay que considerar que hay varios trabajos paleosismológicos en la traza de la falla Mejillones que, si bien tienen rangos de tasa de deslizamiento similares, no observan una aceleración en el slip rate de la falla. Entonces, una forma de explicar eso es que en la pampa Mejillones hay una serie de fallas secundarias, sintéticas y antitéticas, y como nosotros estamos considerando los paleocordones litorales, es posible que en la traza de la falla, producto de estas fallas menores, se esté subestimando la tasa de deslizamiento real de la falla. Y por otro lado, se me olvidó mencionarlo, pero en los paleocordones litorales que están más hacia el norte, se observa una deflexión, una forma convexa de los paleocordones cercanos a la falla de Mejillones, y eso quizás podría ser también un efecto del pliegue de arrastre que les mencionaba. Entonces, si hay un pliegue de arrastre, debería haber en la traza una subestimación también en el deslizamiento. Y nosotros interpretamos que hay una sincronía, o al menos a partir de los 200.000 años en adelante parece haber una sincronía entre el alzamiento y el deslizamiento de la falla Mejillones. De hecho, aquí hay algo particular de que aquí hay una pequeña desaceleración del alzamiento, y acá también concuerda también una pequeña desaceleración de la tasa de deslizamiento de la falla Mejillones. Entonces, en la parte submarina vemos que la traza de la falla Mejillones continúa ya en dirección norte en offshore, y podemos observar que estas secuencias estratigráficas que ocurren post 20.000 años se encuentran con capas flexuradas, hay desplazamiento de estas capas, hay slump también asociado, hay estratos de crecimiento, y hay un escarpe bien marcado que está en torno a los 7 a 10 metros de altura. Y aquí hay una serie de pliegues, son extensos, sí tienen flanco bastante extenso, y una serie de fallas secundarias. Entonces, acá nosotros, cerca de este escarpe, tiramos la falla Mejillones, y aún no la reconocemos a partir de los perfiles acústicos hasta esta zona que vendría siendo Punta Gama. Un poco más al norte,
Tenemos una serie de segmentos más pequeños, esta parte, estos que están acá, empezando esta parte. Entonces, también se observan altos batimétricos y bajos batimétricos que nosotros interpretamos como horse y emigrar. Y acá, en esta parte más hacia el norte del área de estudio, en Punta Yayas, observamos algo bien interesante, que observamos que estos pequeños segmentos que tienen, deben tener unos 10 a 20 metros de offset vertical, se traslapan con una estructura mayor que mantea hacia, cae hacia la fosa, tiene un manteo hacia el oeste. Y todas estas fallas, la mayoría de ellas al menos, mantean hacia el este. Y acá observamos una serie de grandes deslizamientos submarinos, ¿ya? Con bloques rotados, e identificamos la unidad estratigráfica, que es la misma que está acá, y entonces esto lo interpretamos como un colapso de la plataforma labrada durante los últimos 20.000 años, la plataforma del último máximo glacial. Tenemos pocos datos acá, entonces es difícil poder ubicar la masa volumétrica de estas remociones, pero son sobre un kilómetro cúbico, entonces son considerados mega deslizamientos. Y estos mega deslizamientos podrían estar asociados a estas estructuras, a esta estructura en particular, que nosotros denominamos falla Punta Yayas, que podría continuar hacia el norte y posiblemente bordea todo el límite occidental de la plataforma continental. Evidencias de colapso gravitatorio en la parte emergida, sí hay, en la parte occidental de la península de Mejillones. Entonces aquí tenemos la parte occidental de la península de Mejillones, y recuerden que esta parte está llena de terraza, tiene una considerable cantidad de terraza marina escalonada. Pero, por ejemplo, aquí pongo uno como ejemplo, esto es en base al trabajo de Vinita Tal, 2016, no tenemos el MIS 9, ya esto es el tópico marino 9, a 120 metros de altura, 130 metros de altura aproximadamente. Pero un poco más hacia el sur, el MIS 9 baja considerablemente su altura. Está aproximadamente a 15, 20 metros, no más que eso. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿qué está ocurriendo? Porque hay diferencia de altura entre una misma terraza y se pueden explicar por efectos de cómo entra la onda marina, cómo es la unidad en una parte y en otra, pero aquí la diferencia es mucha. Entonces, en esta zona se observan una serie de fallas normales chiquititas, y acá esto se observa en casi todas las terrazas de agresión marina. Entonces, esta zona se interpreta como un gran colapso gravitatorio, ¿ya? Se está alzando, pero a la vez está colapsando. Y para tener el MIS 9 y no tener MIS 7, ni tampoco tener MIS 5, y si lo tenemos en la Pampa Mejillones, entonces la única explicación más posible que tenemos es que esto es un colapso gravitatorio. Está colapsando toda esta parte de la occidental de la península. Entonces, proponemos que el límite occidental de la plataforma continental actúa como un límite entre una zona a largo plazo, que se alza, y una zona que subside o colapsa. Este achurado es súper interpretativo y obviamente puede ser discutido, que vendría siendo una zona en donde está consimetida la parte occidental de la península de Mejillones, en donde alza y a la vez subside. Entonces, vamos a entrar a las discusiones. Entonces, lo que uno debería ver es cómo es la relación entre la deformación vertical de largo plazo y de corto plazo. Esta es la misma curva que mostré anteriormente para el alzamiento. Entonces vamos a ver un sub, como estamos proponiendo, de que una parte importante de este alzamiento estaría siendo producida por terremotos. Entonces vamos a asociar cómo se ve la cosa con los terremotos. Entonces hacemos un zoom, ya, acá una ventana de tiempo para los últimos 1000 años. Entonces, uno de los grandes problemas del norte de Chile es que tenemos pocos registros históricos de terremotos, ¿ya? El norte de Chile recién se vino a poblar en parte importante a partir de 1850 en adelante. Entonces tenemos un gap de información histórica muy importante. Y recién estamos empezando a ver registros geológicos de paleotsunamis y alzamientos en donde podemos interpretar posibles terremotos. Entonces tenemos el terremoto de Tocopilla, de 2007, que alzó 35 centímetros, el de 1877, que es el que proponemos en nuestro primer paper, que podría haber alzado en torno a 1.6 metros, y tenemos un posible de 1420, que podría haber sido cercano a 9,
que podría haber alzado en torno a 2 metros. Y eso ya es, podría ser un poco ya especulativo. Y también no sabemos, entre grandes terremotos, cuántos terremotos tipo Tocopilla, que son estos de magnitud entre 7.5 y 8, ocurrieron entre medio. No tenemos esa información. Entonces, tratar de aventurarse con modelos de recurrencia de terremotos, ver si es predictable o time predictable, también es un poco aventurado, al menos para esta zona de estudio. ¿Ya? Y más si se está proponiendo que hay una aceleración del alzamiento que podría estar condicionada por terremotos de subducción. Y lo otro también que no hemos considerado es de cuál es el modelo de ruptura que ocurre en esta zona del norte de Chile. Entonces, pareciera haber, porque hace pocos meses atrás salió el trabajo de Salazar et al. 2022, que proponen que hace 3.800 años atrás ocurrió un terremoto de magnitud 9.5 en el norte de Chile, que generó una disrupción social en las culturas precolombinas que habitaban en la costa. Entonces, ese terremoto, cuando escribimos el paper de 2018, no lo teníamos considerado. Pero claro, si lo consideramos, podría más aproximarse a un ciclo de ruptura superimpuesta, que vendría a ser parte de estos famosos ciclos de super ciclos sísmicos. Entonces, tenemos terremotos tipo Tocopilla, terremotos tipo 1887, que son 8.8, pero grandotes sobre 9. Entonces, esos datos tampoco lo tenemos bien constreñido. Entonces, ¿cómo podemos también explicar la sincronización que podría haber entre el alzamiento y la actividad de las fallas normales? Bueno, en la península de Mejillones se han propuesto modelos de cambio de estrés de Coulomb, en donde se propone que las fallas normales van almacenando energía a causa de los terremotos de subducción, pero obviamente va a depender de dónde ocurre la ruptura del terremoto. Entonces, por ejemplo, este artículo de Cortés Aranda et al. 2015, que propone que una forma efectiva para que se carguen las fallas normales, como por ejemplo las fallas Mejillones, el terremoto del Megatrust de subducción tiene que ocurrir costa afuera de la península de Mejillones. Pero esto ya nos deja fuera estos terremotos tipo Tocopilla que ocurren profundo, que nos alzaron la costa y de alguna forma nos podrían estar cargando estas fallas. Entonces, ¿cómo algo que ocurre debajo de la península nos podría cargar las fallas? Bueno, tendríamos que verlo ya a una escala de largo plazo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el trabajo de Menard et al. 2020, que propone que ocurre underplating tectónico, o sea, una agresión de escamas tectónicos, aproximadamente debajo de la línea de costa en el contacto interplaca, y esto genera deformación en la corteza vertical. Entonces tenemos una zona más profunda en donde ocurre acortamiento y una zona más somera en donde ocurre extensión. Entonces, si tenemos cualquier estructura, aunque sea heredada, pero dependiendo de la erosión que tenga, puede activarse de forma normal. Los posibles mecanismos que podrían estar influyendo en el lanzamiento, bueno, tenemos perfiles tomográficos en el norte de Chile, esto es al norte de la península de Mejillones, aproximadamente unos 150 kilómetros al norte, este es de la península de Mejillones, el trabajo de Pastenara et al., y esto es al sur, en la zona, una zona que se encuentra aproximadamente a 700 kilómetros de la península de Mejillones. Lo interesante es que en estos perfiles, que se separan por varios kilómetros, se observan cosas similares. Debajo de la línea de costa, en el contacto interplaca, se observa un aumento de la razón BPBS, de la onda sísmica. ¿Eso cómo se ha interpretado? Se ha interpretado como una zona más hidratada y o más fracturada. Esto también se podría interpretar como una zona en donde hay mayor roca fracturada y quizás haya underplating tectónico. De hecho, eso lo propone el trabajo de Compet al 2019. Sería una zona sísmicamente activa, en donde ocurren también tremors, repeatings, y tendríamos esta zona de alto BPBS que podría estar asociada a una zona de underplating que estaría siempre cercano a la línea de costa y siempre asociado a estos grandes rasgos geomorfológicos. ¿Cómo podríamos explicar el alzamiento acelerado? Bueno, Menard propone superciclos de alzamiento y subsidencia que abarcan ventanas de aproximadamente 2 millones de años, ¿ya? Con picos de alzamiento y picos de subsidencia, en donde esta curva se ajusta a las curvas del nivel del mar. Y si uno hace un zoom a estas curvas, bueno, de alguna forma trata de relacionarla con el ciclo sísmico.
¿Evidencia de eso tenemos en la costa norte de Chile? Bueno, directamente asociado con esto no, pero uno podría reinterpretar, por ejemplo, lo que propone el de Rutel en 2005, que propone que hay momentos a escala de millones de años, para los últimos 10, 14 millones de años, momento en que la costa subside, momento en que la costa baja, subside, baja. Él lo interpreta como el paso del río Juan Fernández, pero uno podría hacer una repetición de que quizá podríamos estar evidenciando esto. Y también en la zona del sur del Perú, en el trabajo de Regar del 2021, se observan momentos en que hay alzamiento, pero momentos en que está estable y a veces momentos en que podría incluso haber subsidencia. Entonces quizás esto podría en parte también quizás estar reflejando este modelo propuesto. Y geológicamente en la península de Mejillones se observan cosas parecidas en base a la unidad geológica. Se observa que hay momentos a partir del Mioceno en que la península alza, después subside, alza, subside, alza, pero igual hay que ser cauto y tener cuidado porque tenemos fallas normales y ahí podría haber habiendo un juego. Pero a modo de discusión está interesante. Entonces, proponemos dos modelos conceptuales, ¿ya? Proponemos un modelo conceptual basado en el despegue y acreción de escamas tectónicas. Esto está relacionado a cómo es la mecánica del slab. Aquí en verde tenemos las zonas estables, en donde había deslizamiento asísmico. Acá tenemos en rojo la zona inestable, en donde aquí se generan los grandes terremotos, ¿ya? Y aquí tenemos una zona de transición, que se llama condicionalmente estable, también condicionalmente estable en amarillo. Entonces, acuérdense que tenemos la zona que proponemos de colapso y de alzamiento. Entonces, la zona de colapso estaría más relacionada a la erosión tectónica, o erosión tectónica basal, que ocurre preferentemente en esta zona de alto acoplamiento. Y tendríamos esta zona condicionalmente estable, donde tenemos parches, ¿ya? Parches de zonas más acopladas, rodeadas por zonas asísmicas. Esto quizá influenciado por una alto aporte de fluido, ya que en esta zona por la deshidratación de procesos metamórficos que ocurren a esta profundidad. Y claro, aquí Agar 2018 propone de que si tenemos parches de cierta área, en torno a 10 kilómetros cuadrados, rodeados por una zona inestable, se pueden generar detachment de la parte superior de la corteza oceánica, la cual también estaría debilitada debido a este proceso de hidratación. Entonces, quizás acá tenemos una zona en que empieza a generar un detachment y se empiezan a acumular escamas tectónicas, y esto es lo que genera el alzamiento y activa esta falla como normal. Y también proponemos un segundo modelo que se aproxima más a una cuña de Coulomb, ¿ya? En donde tenemos que ocurre la acreción de escamas de corrimiento. Aquí, ya no, aquí lo importante no es tanto erosión basal, sino que erosión frontal. Entonces, para que se genere eso, tenemos que tener estructuras heredadas, ¿ya? Que están afectadas al acortamiento basal y extensión superficial. Entonces, aquí se genera un despegue de la parte frontal del margen, el cual se subduce y se acumula en la intersección con el mojo y va acumulando y generando alzamiento, y a la vez se va generando gravitational spilling, colapso gravitacional, debido a que sacamos un pedazo de la cuña. Entonces, uno dice, ya estamos en la península de Mejillones y podemos tener algún lugar que se parezca a la península de Mejillones en otros sistemas de subducción del planeta, y pucha, al menos en el corto plazo no se puede hacer un nexo muy bueno. Porque, por ejemplo, en la península de Mejillones tenemos alzamiento cosísmico, lo que sabemos hasta el momento, y tenemos alzamiento en el largo plazo. Pero hay lugares que no. Por ejemplo, en Japón, en ciertas zonas hay subsidencia cosísmica y subsidencia intersísmica. Pero se reporta en esa misma zona alzamiento en el largo plazo. Totalmente diferente a la península de Mejillones. Las Cascadas se ha reportado alzamiento cosísmico y subsidencia cosísmica. Y zonas que tienen alzamiento y estado estático estable a lo largo del tiempo. Entonces, hay diferencia tanto en el corto como en el largo plazo con otros sistemas de subducción, y eso que estamos hablando de zonas que por lo general tienen penínsulas, islas que están cercanas a la fosa tectónica. Y ahí tenemos los reportes de MIS-3, que no son muchos en el mundo, de hecho, le tenemos dos, también en una península, y por lo general estos reportes se dan en zonas de penínsulas o en zonas de islas.
Entonces, claro, al corto plazo no pareciera haber muchas semejanzas con diferentes sistemas de inducción, pero a escala de largo plazo y a escala de geomorfológica, sí parecen haber semejanzas en varios sistemas de inducción. Por lo general, en la mayoría de los sistemas de inducción se observa topografía costera, ¿ya? Donde la más importante está en el norte de Chile, ¿ya? Pero siempre hay un grado de topografía costera en alguno de estos sistemas de inducción. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos esa geomorfología costera importante en todos estos sistemas de inducción, pero el corto plazo, el ciclo sísmico no parece concordar? Bueno, quizás podrían estar afectadas a acreción tectónica, que en estos momentos es lo más aceptado a nivel mundial para tratar de explicar alzamiento costero, pero claro, diferencias geológicas, de hidratación, de estructuras, de la placa, podría estar influenciando en que el plan de aspecto tectónico en algunas partes sea más importante y en otras no tanto. Entonces, a modo de conclusiones, las características morfométricas distintivas de los principales rasgos geomorfológicos presentes en la península Mejillones muestran que son una consecuencia de la actividad de fallas normales y alzamiento tectónico que se ha acelerado durante el cuaternario tardío. Las fallas Mejillones y fallas menores habrían tenido una actividad sincrónica en conjunto con el alzamiento acelerado. Por otra parte, la superficie de la plataforma del último máximo glacial se encuentra alzada y en parte basculada hacia la traza sumergida en las fallas Mejillones, además de depósitos litorales alzados recientes. Indicarían que el alzamiento habría sido acelerado incluso durante el Holoceno. Y el alzamiento costero de la península de Mejillones podría atender mayormente procesos ligados a tectónica underplating, posiblemente gatillado por terremotos de subducción, los cuales estarían condicionados por factores tectónicos, geológicos y climáticos, entre otros. Estos procesos podrían predominar en diferentes sistemas de subducción, pero no actuarían en forma similar. Las referencias, muchas gracias.